Привет, ¿alguien en casa? No sé quién fue, pero sabe que ha hecho cierto ruido, ¿cierto? Bueno, este juego podemos jugar todos. Bonita casa. Ah, mira, encontré el ruso perdido. O sea, nos ha encontrado, ¿verdad? Nosotros, mejor Sí, dicho. sí, sí. Es una bonita casa. Completa, de hecho, posee una casa barracón.
No sabía que erais vosotros y no sé quién fue, pero hizo cierto ruido. Después no habló, así que menos mal que nos encontré realmente dentro. La casa es de otra persona. La de Leonardo es la que está tirando más hacia la mina de oro. Hacia De el. aquí al norte. ¿Cuál? Hacia la mina te ahorra. PRC, porque no sé ahora mismo qué casa me está diciendo. Mira, justamente si mira hacia atrás, a la dirección de hacia atrás está el rancho de Leonardo, La que aún no ha que sido embargado. da, la. Es posible que la casa a que se refiera es la que está justo al lado de un río. Es que yo no sabía, yo pensaba que era esta, así de reunión. No, esta tuvo varios dueños, no sé quiénes sean, pero un día estuvo ya desocupada y el día después la compró. Por cierto, hablando de dueños, a lo mejor hay que hacer, ¿cómo decirlo? Un pequeño sindicato sin que el gobierno lo sepa. ¿A qué te refieres? ¿Es eso de eso? Es que se conoce Keito a cierta empresa minera y por lo visto no quieren soltar. Ese sería una pena que de repente alguien totalmente anónimo hablase con todas las tiendas generales, todas las armerías. Ya sabe, Una gente que necesita. revolución. ¡Ota! Bueno, técnicamente, si los sheriffs se quejan también, Y también por en la su. jurisdicción. Ahora ya sabe por qué le estoy hablando a usted, señor Finn. Por ahora Hay he que aprovechar la mandado. casa para esta conversación, Da, por si da, da, acaso. da. Me la he visto de arriba abajo, a decir verdad. Es bonita. Ahora ¿Llevan estamos. mucho por aquí? Llevamos 7 minutos, Sí. 8. Desde que me desperté esta mañana. A ver, estamos como turistas, en plan, no pueden decir nada. También Da, es que da, nos interesó da. mucho verla. Replanteando la compra, obviamente. Ciertamente, nieto. Vale. Lo primero de todo. Que esto es ciertamente interesante. Diga, Víctor. $600. Un pequeño contrato, por así decirlo. No me llevo demasiado tiempo. Después, sobre el tema de la revolución. Hay que hablar con todos las armerías, hay que hablar con tiendas generales. Si no me equivoco, la tabacarrilla también habría que comentarle. Sí, lo usan para hacer lo que es los binoculares, el fonógrafo y... Anda. Y no sé si hay alguna. Alguna más, para decir verdad. Ah, mira, tienda general y la tabacalera, ya está. Quizá la joyería Puede ser que la necesita. joyería la necesite para ciertas partes de algún artefacto o una reliquia. A ver, por lo pronto te podría decir que para ciertos anillos se usa plata. Plata, ojo, Da. rubí, esmeralda, Hierro quizá, ¿no? Pero. hierro, carbón viene bien para purificar el hierro y hacerlo. Y quizás también son los dueños del tren, del ferrocarril. Y Cierto, sobre un todo. maquinista. Sí. Así que, ¿qué os parece si hoy? Vamos siendo un poco los jinetes del apocalipsis para los alemanes. A ver. Dentro de todo, podría ayudaros legalmente por el tema de que la queja es conocida, Da. pero no se han juntado para debatirlo. Es una pena que tenga que venir alguien de la Unión para decir esto, ciertamente. Es Pero bueno, irónico. esto también, aunque no lo parezca, es un bien común para todos. Estos alemanes empezaron bien y acabaron mal.
Bueno, sí, ciertamente por lo que he podido hablar con cierta gente, no empezaron ni siquiera bien. Lo único que hicieron fue explotar a sus trabajadores, sobreexplotar el precio del hierro y demás. A tal punto de que estaban vendiendo los lingotes antiguamente al doble. Para que se haga la idea. Aparte, también han estado suministrando directamente un grupo de Actos bandidos ilegales. bastante agresivos. Y misteriosamente, después de ese incidente, llamémoslo así, dejaron de suministrar al resto. Curioso. Ciertamente curioso. Así, mandaré una carta a cada dueño de Armería ¿Da? o cada trabajador si puede también comunicarse con sus jefes, de hacer una reunión, evidentemente en algún lugar que sea completamente seguro para todos, vamos a hacerlo así. De ahí donde no se entrometa demasiado gobierno, porque hasta donde yo sé, los de Estados Unidos de América, esos de los sindicatos no se llevan demasiado bien. Bueno, pero en este caso vamos a decirlo más como un convenio para que los alemanes dejen de tomarse y apropiarse de una empresa que no está funcionando. Vamos a dejarlo así, ya que si lo hace un sheriff, eso es un convenio. En concreto se están poniendo todos de acuerdo para hacer, digamos, Ricardo, unas firmas para denegarles la autoridad de tener la minería a ellos. Y dárselo al que estaba interesado a dicha empresa. Anda. Sería fantástico decir verdad. De una forma de jugar literalmente limpio. Aún tenéis la carta de la ventaja de mí. Básicamente. Y Pues vamos a aprovechar esta ventaja todo lo que pueda durar. Sobre todo con el tema de la burocracia. bueno, lo que sabemos son las armerías que hay hoy en día en funcionamiento, todas han sufrido la misma consecuencia, excepto la de Annesburg. Curioso. La más Así que barata y curiosamente la que menos defectos ha tenido. tendríamos que hacer una reunión en un lugar por ejemplo arriba está Es un buen ejemplo. para que tengan que llegar a la isla tendrán que ir en barco. Y curiosamente habrá un barco estacionado para llevar a gente. Yo mismo, que Exacto. organiza la reunión, es el que les transporta. Con lo cual podrás, ¿cómo decirlo?, controlar quién viene y quién no viene. Evidentemente, te dejaría algún sheriff en los muelles de Blackwater, controlando si no intentan estorbar a los propios interesados en cambiar las nubes de la minería. Para que nos entendamos, no queremos sorpresas de parte de los de Annesburg. Da. Solamente intentarán defender a sus socios a capa y espada cuando es una causa perdida. Y por eso mismo. Y si intentan entrometerse, que no se preocupen. Voy a decir algo que ciertamente es cierto. Y es, cuando el pueblo se une por lo que sea, bueno, suele ser más fuerte que el patrón. Por eso. Mandaré un telegrama a cada dueño que yo conozca. En este caso, para repasar y así tener en cuenta, el de Blackwater es Rafael Fisher. Obviamente, Alekai fue el antiguo empleado de Strawberry. Viene bien su opinión también, porque ha sido el mejor, así que tiene
la misma de hecho que los demás armejos. Diana Leclerc por la tienda general. William, el dueño de la tienda general de Sobeji. Señor Sixto, el de ¿Verdad? Valentine. Y Winston Balboa de San Denis como Fede Solo de Rhodes. Esos serían. Y bueno, evidentemente el señor Rascabuches por el tren. Está bien. Creo que alguien va a ser comitante del lobo. Eso no me lo pierdo. No creo que sea alguien, ¿eh? Los lobos también atacan a los censos. Escuché pasos. Prepara algo más larga por si acaso. Perfecto. Vamos a ver. En caso de ver a alguien, ya ha sido comitate lobo. O ni siquiera, y simplemente huyó ya. Pero sí que escuché pasos de personas cerca. Sería mejor movilizarse y a un lugar de verdad seguro, no es esto. Anda. Por cierto, Rose, quizá te copió el caballo, ciertamente. Dejémoslo en que Ticina, por lo que sea, se lleva ciertamente mal con los lobos. De acuerdo, yo te lo entreno y ya está. Verás cómo no vas a volver a caer con los lobos. Ciertamente es divertido luchar contra lobos con cuchillo, pero... hablándote. Pero si solo es uno, es un amiguito. Ah, no, son dos. Ah, son tres. Gané. Nieto, gané Solo por uno. yo. ¿En serio? A ver, pesadilla, no es hora de bailar, Alan. Pero, creo que el amigo que...